horas que el gobernador del Magdalena ha gestionado para Nueva Granada, pero principalmente la obra, pues, que hoy nos aqueja esta reunión, que es el mejoramiento de la vía del Bajo Los Mangos, para la cual el gobernador va a hacer un aporte para poder rehabilitar y colocar esta vía en sus mejores condiciones. Entonces los dejo con el gobernador. Gracias. Bueno, a todos muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por su asistencia acá. Y quisimos hacer algo sin tanto protocolo, sin tanto formalismo, porque lo importante, el encuentro con ustedes y estar hoy aquí en Nueva Granada, es realmente dar una buena noticia y tener, como decía el presidente de la República, el amor y los buenos gestos de la política y lo público se demuestran con presupuesto. Y el alcalde y yo tenemos un compromiso institucional, constitucional también, de procurar mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Nueva Granada y, en el caso mío, de los diferentes habitantes de otros municipios del departamento de Magdalena. Como lo dijo el alcalde, el propósito hoy por el que estamos acá y queríamos contárselo a ustedes, a la comunidad, aquí vinieron unos amigos de los medios de comunicación a quien saludo de manera especial, que tienen cobertura en todo el departamento del Magdalena, para que se comunique las cosas buenas que están pasando en el municipio, que sabemos perfectamente que son muchas. El alcalde ha realizado una gran gestión en el municipio, son muchas las obras que estamos viendo nosotros en materia de pavimentación urbana, de vías terciarias, de las canchas múltiples que hemos visto también acá, ya obras ejecutadas, completamente terminadas, en funcionamiento, pasaron de las promesas a la realidad. Yo creo que ese es el resultado también de la presencia de ustedes acá, porque si no consintieran lo que les estoy diciendo, no estuvieran presentes en este momento. A renglón seguido hay unos esfuerzos importantes que hace el departamento, que también aporta recursos del municipio en materia de saneamiento básico. Ya se reiniciaron los trabajos de la línea de conducción del acueducto de Arihuaní hacia Nueva Granada, para por fin darle la posibilidad a la cabecera municipal que tenga agua potable. Ese es un contrato que abarca varios municipios y en la totalidad terminan en el mes de febrero del año 2016, pero creemos que como el trabajo más liviano en materia de construcción es lo que refiere aquí al municipio de Nueva Granada, que en los próximos 60 o 90 días la conducción debe estar terminada para poder al municipio el agua potable. Sigue un gran reto, sigue una gran tarea que iniciaremos a trabajar desde ya con el alcalde. Se van a presentar dificultades, no en lo que ya se está adelantando por parte de Aguas del Magdalena en la conducción del agua potable de Arihuaní hacia acá, sino en la prestación del servicio, por una razón significativa y que ustedes perfectamente conocen. Las redes que tiene el municipio son redes que en casos tienen más de 50 o 60 años en material de asbesto cemento, y se puede ocurrir en algunos casos que estas redes puedan tener, como decimos cotidianamente, algunas polillas, algunos orificios que puedan conllevar a que no haya un 100% de presurización en las redes. Eso está, digamos, muy al margen del objeto contractual que se viene en estos momentos ejecutando, pero el reto y la tarea es desde ya, para poder tener un plan de choque en el momento que se termine la línea de conducción, es hacer un estudio del estado actual de esas redes y de empezar a buscar al gobierno nacional, al presidente de la República, al Ministerio de Vivienda, para la reposición de las mismas. Pero lo importante y la gran noticia es que por fin va a tener el municipio agua potable, una cobertura total en el municipio, 24 horas de servicio, 7 días a la semana. Sin duda alguna, esos son de los beneficios y de las obras que impactan positivamente en la calidad de vida de nosotros los seres humanos, que pasar de consumir un agua cruda a consumir un agua 100% potabilizada. Otra importante noticia, además de la cabecera municipal, es que en el corregimiento de Las Tinas ya también avanza en un porcentaje superior al 85% la terminación o la construcción del acueducto de ese corregimiento.
que también va a prestar el servicio al 100% de la comunidad, que también va a prestar el servicio 24 horas, 7 días a la semana, y es una muestra de que el alcalde actual, de que nosotros, de que el gobierno nacional no solamente pensamos en las cabeceras municipales, sino que también hacemos unos esfuerzos importantes por el área rural, por los corregimientos y por la vereda del departamento de Magdalena. En gasificación, yo no sé si queda habitante de pronto del corregimiento El Pueblito, pero les traigo una buena noticia. El 22 de abril de este año aprobamos un proyecto para la gasificación de todos los corregimientos o de muchos corregimientos en el centro del Magdalena. En el caso de Nueva Granada será Pueblito el que será completamente gasificado, Pueblito y La Gloria, que entra en el mismo proyecto. Se va a gasificar completamente, una cobertura del 100%, y el departamento está aportando un 50% de los subsidios a los beneficiarios. Si hay 1,000 casas y si deberían pagar posteriormente en un recibo 10,000 pesos o 20,000 pesos, van a pagar solamente la mitad porque el departamento les va a subsidiar el 50%. Actualmente vienen o cocinando con leña o comprando las pipetas de gas, como pasaba en muchos municipios del departamento de Magdalena. La leña, en el caso de los que cocinan con leña, genera unas grandes afectaciones de salud. Además de eso, la salida todas las madrugadas a cortar la leña y regresar a la casa, y ese humo que afecta, y que tenemos casos y que hemos conocido casos de personas ya adultas, de 80, de 90 años, que tienen afecciones en la vía respiratoria por inhalar durante muchos años de su vida el humo que genera el cocinar con leña. Y peor aún, comprar la pipeta, que vale en algunos municipios 40, 45 mil pesos, hasta 48 mil pesos. Y tengo conocimiento por parte de los mismos habitantes y de la comunidad que ni siquiera les alcanza para todo el mes, sino que les alcanza para 15, para 20, para 25 días, y 5 días restantes del mes les toca buscar la leña para cocinar. Aquí tendrán 24 horas del día, 30 días del mes, servicio de gas natural en sus casas, y estarán pagando un consumo mensual que no supere los 10, 12 o 13 mil pesos. Esa es otra de las buenas noticias que queríamos contarle el día de hoy. Y cerramos con la firma del convenio entre el alcalde y el departamento, donde el alcalde aporta un recurso importante, el departamento aporta otro recurso. Hacemos entre los dos un esfuerzo de 1.400 millones de pesos para intervenir la vía que comunica el Bajo Los Mangos. Que comunica con el municipio de San Ángel también. Y que comunica con el municipio de San Ángel. Son 16 kilómetros aproximadamente los que se van a intervenir. De tal forma que queríamos hacerlo en presencia de ustedes. Y como se lo dije al principio, sin tanto protocolo ni formalismo, procedemos a firmar el convenio entonces, alcalde. Muchísimas gracias. Voy acá al municipio de Nueva Granada. Pues el principal objetivo es firmar un convenio para el mejoramiento de la vía El Bajo Los Mangos, que es una vía pues que comunica nuestro municipio con el municipio de Sabanas de San Ángel. ¿La inversión en esta obra? La inversión está alrededor de los 1.480 millones de pesos. ¿En qué consisten los trabajos que se van a realizar? Pues se va a hacer el mejoramiento de toda la vía, con afirmado, con material seleccionado. Se van a arreglar y hacer nuevas algunas obras de arte que se encuentran deterioradas, y así poder habilitar toda esta vía que es de vital importancia para el desarrollo de nuestro municipio. ¿Esto viene a beneficiar a qué campesinado de la región? Pues es una vía que beneficia más o menos a 500 campesinos de nuestro municipio y alrededor de 400 del municipio de Sabanas de San Ángel, que todas sus actividades las realizan en el municipio de Nueva Granada. Alcalde, ¿va a aprovechar usted la estadía del gobernador en esta tarde acá en Nueva Granada para hacer alguna otra solicitud? Pues sí, le estamos solicitando al gobernador y aspiramos a concretar con él para que nos tenga en cuenta en la priorización de los proyectos que se van a presentar ante el Ministerio de Agricultura en el plan de pares que tiene el ministro, el cual pues yo creo que como en 2 meses debe estar iniciando, y una de las peticiones que le vamos a hacer al gobernador
es eso, que no deja Nueva Granada por fuera, ya que Nueva Granada es un municipio 100% agropecuario. Alcalde, en lo que tiene que ver con el programa de vivienda, ¿qué se viene haciendo en el municipio de Granada? Pues en la convocatoria que habló el ministerio ahora hace poco, nosotros presentamos un proyecto para aplicar a 200 soluciones de vivienda, el cual pues se encuentra en la etapa de revisión. ¿Esta vendría a mejorar a cuántas personas, a qué calidad de personas? Pues la idea es beneficiar a 200 familias de escasos recursos y que no tengan vivienda en el municipio de Nueva Granada. Alcalde, ¿cómo va en materia de vías, que usted estaba recuperando todo lo del casco urbano y los corregimientos? Pues vamos muy bien, ya dentro de 15 días, 20 días más o menos, ya la interventoría dio inicio para realizar un proyecto de pavimentación en el área urbana de Nueva Granada, el cual contempla la pavimentación de 40 cuadras. Y acabamos de sacar a licitación pública también la pavimentación de 35 cuadras en el corregimiento de Pueblito Los Santos. ¿Por cuánta la inversión, alcalde? Los dos proyectos suman una inversión de 6 mil millones de pesos. Alcalde, teniendo en cuenta todas estas obras que usted está hablando, ¿se ha pensado en la gasificación de los corregimientos, en acueducto, alcantarillado, algo por el estilo? Bueno, gracias a la buena voluntad del gobernador, ya inició la gasificación de algunos corregimientos, ya están llevando la conducción de la Gloria hacia Pueblito Los Andes, uh-huh. El cual pues yo pienso que es una realidad. Falta el tiempo de ejecución que demora la empresa, tanto Pueblito como el inicio de la gasificación acá en la cabecera municipal. ¿Cuántas familias se vienen a beneficiar de este servicio? Alrededor de 2.000 familias. Alcalde, ¿de otras obras que se vengan adelantando actualmente en el municipio? Pues actualmente, pues también gracias a la voluntad del gobernador del Magdalena, se encuentra en un 95% de ejecución el acueducto rural del corregimiento de Las Piedras, el cual pues es un acueducto que le va a permitir darle agua 24 horas, agua potable a esa población que tanto lo necesitaba. ¿El CDI que se construyó acá? Sí, está en funcionamiento, ya fue entregado a satisfacción al ministerio y pues ya está la comunidad disfrutando de él. ¿Alcalde, le ha ido muy bien en su gestión? Pues consideramos que sí, con la de pronto insatisfacción de que quedan cosas pendientes, pero digamos que se ha venido realizando una buena labor. ¿Qué le queda de aquí en adelante? Pues acabar de ejecutar todos los proyectos que ya hemos gestionado ante el gobierno nacional y que aspiramos pues a inaugurarlos en esta administración. Pero le quedan muchos pendientes, muchos proyectos, sí, de los suyos. Sí, pendientes por ejecutar. Sí. Sí, nos quedan pendientes. Ya de pronto los temas con el gobierno nacional han sido bastante lentos en las órdenes para iniciar las licitaciones, en las interventorías, que todas son del orden nacional y han sido bastante demorados, pero yo creo que sí nos van a dar los tiempos. Bueno, muchas gracias.